suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a Los Astros con Suhey. Hoy día lunes, tenemos una semana, pues ya estamos con la Semana Santa, una semana cortita, pero pues el día de hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante, un invitado interesante. Vamos a desarrollar también nuestro diccionario de sueños. Así que ya saben, chicas y chicos, agarrar lápiz y papel para poder apuntar, ¿no?, su diccionario de sueños. Bueno, vamos a empezar con el diccionario de sueños, amigas y amigos. Veamos. Me preguntaban el otro día, Suhey, ¿qué es soñar con serpiente? ¿Qué es soñar con serpiente, Suhey? ¿Es un sueño malo? ¿Es un sueño bueno? Me han dicho de que las serpientes significaban sabiduría, conocimiento, sobre todo en culturas como la egipcia. ¿Será que es bueno? Además, la serpiente le iba a dar la sabiduría a Eva. ¿Eso es bueno o no? Yo creo que es bueno, me han dicho. Creo que me quiere picar la sabiduría. ¡Ay, por Dios! Entonces, ¿qué es lo que es soñar con serpiente? Pues bien, amigas, ese es un sueño bastante complicado. Bastante complicado. Hay que tener muchísimo cuidado con la gente de tu alrededor. ¿Qué habla de ti? ¿Qué dice de ti? Cuidado con que te estén traicionando. Cuidado con que te estén calumniando. Este es un sueño que usualmente nos habla de este tipo de temas. ¿No también nos habla? Pues no, la serpiente muta, cambia la piel. Entonces nos habla pues de las transformaciones en las que en ese momento está enfrentando nuestra forma de ser, nuestra vida. Estamos en un cambio de transformaciones, nos dice aquí este sueño. Amigas y amigos, no olviden de que tenemos las líneas abiertas del WhatsApp. Por acá abajo va a aparecer en este momento el número, así que escriban al WhatsApp, por favor. Aquí tenemos el 933-422-937. Hagan sus preguntas y acá se las responderé. Pero continuemos acá, ¿no? Con el tema del sueño de la serpiente, en el que yo les estaba indicando de que hay gente que está fingiendo ser sincera contigo y no lo es. Y ahora, ¿qué es soñar con que me están abrazando, ¿no? Alguien me decía, he soñado que venía mi padre, que ya no estaba con nosotros aquí, y venía y me daba un fuerte abrazo. Bueno, ese es un sueño simpático, definitivamente, porque ese sueño indica que la energía de nuestro ser querido está con nosotros y viene a comunicarse, está buscando, a lo mejor estamos pasando por un mal momento y a través de ese sueño está buscando darnos consuelo, está buscando hacernos sentir su apoyo, su compañía. Ese es un muy bonito sueño. Pero ¿qué pasa si de pronto soñamos que nos abraza pues alguien que está aquí, ¿no? Que está todavía vivo, que conocemos, ¿no? Alguien que ¿cómo se llama? Que de pronto puede ser que sea tu amigo o a lo mejor no lo es. Entonces, ese sueño sí es un poco complicado y nos está indicando, amigas y amigos, de que debemos de tener muchísimo cuidado con las discusiones. Tal vez con ese amigo o con personas conocidas en tu entorno. Hay que tener mucho cuidado con los malos entendidos, amigas y amigos, ¿ok? Mucho cuidado con lo que uno habla. A veces uno habla así, ¡bum!, dice las cosas y no se la piensa, ¿no? Entonces, tu verbo te puede generar conflictos, problemas. Cuídate mucho de hablar.
Y bueno, pues sobre todo para ese tiempo en que Mercurio está en la constelación de Aries, ¿no? Con el Sol ahí, Quirón ahí, que nos hace pues impulsivos. Sobre todo en este tiempo eso puede ser más fuerte, ¿no? Nos hace impulsivos. No pensamos lo que decimos, se nos sale lo primero, llevados por el impulso, llevados por el ego, por ese Sol ahí, llevados de pronto por nuestra herida. Porque ahí está Quirón, que nos habla, es el gran sanador, pero es la herida en astrología, es un asteroide, es la herida. Y precisamente ayer, sí, ayer Quirón estuvo a 13 grados de Aries. ¿Y esto qué significa? Esto significa pues que muchos de nosotros, a lo mejor el día de ayer, hemos estado removiendo nuestras viejas heridas, ¿no? Y hemos estado como que, ay, recordándonos de lo malo que nos pasó, porque ese es un punto muy complejo de Quirón, ¿no? Hemos recordado lo malo que nos pasó y a lo mejor hemos estado haciendo reclamos a las personas que consideramos que en su momento nos lastimaron o, ¿no? Tentados de pronto a estar más impulsivos, explosivos, amigas y amigos. Pero bueno, vamos a ir ahora con nuestro horóscopo. Ya saben que pueden escribir al WhatsApp para hacer sus preguntas. Está abierto ahora mismo el WhatsApp, es el 933-422-937, amigas y amigos. Así que pueden lanzar sus preguntas. Aquí están mis amigos de las redes, ¿cómo están? A todos mis amigos que nos están viendo de las diferentes provincias del país, de la capital. Estamos aquí atentos a sus consultas. Y vamos a empezar rápidamente con lo que dice el horóscopo. Vamos a empezar con el signo de Aries. Aries, ¿cuál es tu palabra para el día de hoy? Ah, sabiduría profunda, me indica acá esta carta, Aries. Este es un día en el que definitivamente debes dejar que tu yo interior se exprese, se manifieste en ti. ¿Qué viene para ti, Aries, en este día? Pues es un día muy, muy auspicioso. La rueda de la fortuna me indica de que esa oportunidad, ese proyecto va a estar para ti ahí. Las cosas fluyen hacia ti, hacia los cambios que tú deseas, Aries, y van a ser sumamente benéficos, ya sea en el campo de lo que es la parte de la economía, porque las oportunidades están ahí para ti, Aries, ¿ok? Pero también en lo que es la parte definitivamente del amor, intenta no ser tan duro con la pareja, no juzgar, tienes, ya sabes, Aries, que manejarte con sabiduría. Tauro, vamos a ver cuál es la palabra para Tauro. El pensador, te dice esta carta, Tauro. Definitivamente, esta es una semana en la que debes de analizar tu entorno. ¿Qué está pasando definitivamente con tu vida, Tauro? No te dejes llevar por el impulso. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado, Tauro, porque yo veo acá de que pueden generarse discusiones, conflictos, definitivamente de la nada para ti, Tauro. Y eso no es auspicioso. Sin embargo, te voy a comentar de que hay una etapa, un ciclo que se cierra en tu vida, Tauro, y que llegan nuevas oportunidades para ti. Esta semana o estos días vas a tener reuniones importantes en los cuales vas a llegar a buenos consensos. Son reuniones con gente importante, querido amigo, amiga de Tauro. Géminis, ¿qué dicen para ti? Que la tribu, ajá, la tribu, es importante entonces esta semana, Géminis, que te des cuenta de que las personas que están a tu alrededor forman un equipo. Trabajar, hacer las cosas en equipo para ti, Géminis, en esta semana va a ser importante. Es posible de que te sientas definitivamente algo cansado, estresado, tú que siempre has estado ahí, pues esta semana no es tan buena para ti, ¿no? Sin embargo, Géminis, cuida la salud, cuida también la actitud impulsiva, cuídate mucho del tema de los dolores de cabeza, de la presión. Recuerda que la tribu, tu grupo de gente, las personas que te apoyan están ahí en este momento difícil para apoyarte. Cáncer, ¿qué te dice a ti Cáncer para estos días? Bueno, Cáncer dice que hay muchos problemas, muchos conflictos que en este momento tú estás viendo, pues caramba,
cómo solucionarlos, cómo resolverlos. Estás que piensas y piensas, ¿cómo resuelvo este problema? Y son problemas bastante delicados. También estás pensando en tema de dinero, en tema de dinero que te preocupa muchísimo, definitivamente, cáncer. Sin embargo, veo que la resolución o las soluciones llegan para ti positivas. Van a demorar, eso sí, no son rápidas. Y tu palabra para ti en esta semana es la regeneración. Esto te indica de que lo que está mal, pues simplemente se está transformando. Vas a pasar por una etapa de transformación, de cambio, para como la oruguita, ¿no? Para poder volver, convertirte en mariposa y volar hacia lo que tú estás buscando. Cáncer. Recuerden, amigas y amigos, que si deseas una consulta privada conmigo, puedes llamar al 992-848247. Estoy brindando consultas privadas virtuales para Lima, Perú y el mundo. Y si me llamas de otro país, recuerda que puedes agregar adelante el +51. Y bueno, me indican acá de que ya nos vamos a una pausa, pero recuerden de que las líneas de WhatsApp están abiertas para que envíen sus preguntas. Envíen sus preguntas al 933-422-937. Volvemos en unos minutos. No se vayan. Quisieron callarla. La censuraron. Pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita por Fuego TV. Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Amigos, y estamos acá ya de vuelta con ustedes. Yo súper contenta de poder compartir con ustedes esta semana. Ya estamos a día 11 de abril, ¿no? 11 de abril o 12 estamos, chicos. A ver, estamos a día 11 de abril, amigas y amigos. Se nos pasó el tiempo, ya el mes está así volando, ¿no? Y esta semana tenemos la Semana Santa. Para los que recién se están conectando, mis amigos, amigas de las redes sociales de provincias, porque nos ven en todo el Perú, ¿no?, del extranjero, buenos días, ¿cómo están? Con energía el día de hoy, ¿no? A salir hacia adelante el día de hoy con mucha energía. Es una semana cortita, definitivamente, pero no hay que dejar de ponerle mucha energía y positivismo, sobre todo, ¿no? Y esta es una semana definitivamente también para la introspección, ¿no? Para poder, digamos, meditar
en la parte también espiritual. Vamos a continuar con nuestro horóscopo. Me indican que en unos minutos llega nuestro invitado, se conecta con nosotros nuestro invitado. Y bueno, pero vamos antes de ello a continuar con nuestro horóscopo. Veamos aquí. Ya. Nos quedamos en el signo de Leo. Leo, ¿qué es lo que viene para ti, Leo? Ajá. Leo, pues empiezas la semana definitivamente sintiéndote un poquito como que medio triste, medio complicado, diría yo. ¿Pero qué te dice? Que esta es una semana importante, Leo, porque llega para ti ese mensaje que tú habías estado esperando. Eso que de pronto todavía no habías llegado a captar. Llega ese mensaje para ti y posteriormente ese mensaje te va a dar a ti las herramientas para poder actuar de manera equilibrada, para poder juzgar la situación de forma justa, de manera correcta, Leo. Es muy importante para ti definitivamente esta semana, ¿ok? Virgo, ¿qué viene para ti en esta semana? Virgo, recuerden amigos y amigas que la línea de WhatsApp está abierta. Pueden escribir sus WhatsApps al 933-422-937. Repito, líneas de WhatsApp al 933-422-937. A ver, ¿y qué me dice para acá para ti, Virgo? Virgo, pues definitivamente esta es una semana en que te sientes como que bien, contigo todo fluye. En el trabajo las cosas van bien, van positivamente, tus dotes de liderazgo definitivamente están muy bien, te veo acá comunicándote en reuniones, logrando tratos, moviendo documentación. Muy positivo para ti esta semana, Virgo. Y definitivamente en el trabajo vas a sentirte como pez en el agua. Pero también para esos Virgo que han estado fuera, un poco desconectados de pronto, ya sea de su familia o de su casa, pues vas a sentir que estos días para ti son muy importantes definitivamente para tu hogar. Porque en tu casa vas a sentir que tu casa te genera una energía como en ningún otro lado. Para ti va a ser muy importante definitivamente compartir en familia. Esta es una semana llena de bendiciones para ti, Virgo. Libra, ¿qué es lo que le viene a mis amigos de Libra? Recuerden, amigos y amigas, que las líneas de WhatsApp son al número 933-422-937. El otro número es el número de las citas privadas, porque estoy escuchando muchos mensajes al número de las citas privadas. No, por favor, escriban al 933-422-937. Líneas de WhatsApp abiertas. ¿Ok? Vamos a ver acá, Libra. ¿Qué es lo que le viene a Libra? Pues bien, amigo, amiga de Libra, tienes que cuidar definitivamente tu salud, temas que tengan que ver con asuntos de los huesos, con asuntos de estrés definitivamente. Si has estado sobre todo atravesando por problemas delicados de salud en esa área de tu vida, pues esta es una semana en que sientes que los vas superando y es positivo para ti. A nivel emocional, veo de que te sientes inundado emocionalmente y no sabes cómo exteriorizar esas emociones. Te sientes como que atascado, un poquito estancado ahí emocionalmente y vas a ir hasta el fondo de tus emociones, hasta el fondo de tu psiquis, querido Libra. Cuidado, cuidado, no te vayas a juzgar con demasiada dureza. Te sugiero que practiques un poco de yoga, que vayas a respirar aire profundo y trates de conectarte con la energía maravillosa del universo y de Dios. ¿Y cuál es la palabra para ti? La colaboración creativa, querido Libra. Recuerda también que puedes exteriorizar tus emociones tal vez a través de la pintura, a través de cosas que tengan que ver con el arte y definitivamente unirte a la parte espiritual. Vamos rápidamente con Escorpio, que me indican que ya nuestro invitado está conectado, pero vamos con nuestros amigos de Escorpio.
Escorpio. Escorpio, ¿qué es lo que viene para ti en esta semana? Pues Escorpio, definitivamente esta es una semana en la que vas a estar sintiéndote muy presionado en temas que tengan que ver con economía, pero también con la parte de trabajo, de documentos, de papeles. Es muy probable de que tú sientas de que de pronto están siendo un poco injustos contigo en la presión que haces. Pero ten mucho cuidado, Escorpio, porque si tú tienes gente debajo de ti, también estarías presionando demasiado, ¿no? A tu gente que está debajo de ti, ¿no? Así que maneja bien el vínculo de liderazgo que tienes con las personas de tu entorno, mi querido amigo Escorpión. Si tienes algún problema que tenga que ver con temas de documentos, de papeles, con temas de juicios, pues definitivamente veo que esos temas pueden estar llegando a su fin. ¿Y cuál es la palabra para mis amigos de Escorpio? Es la isla del tesoro. Considero de que definitivamente va a ser una semana muy productiva, así que muy atento, amigo, amiga, es de Escorpio. Y bien, vamos ya con nuestro invitado. Me dice de que está ya conectado. Sí, ya está acá conectado nuestro invitado. A ver, no lo veo, a ver. Veamos acá. Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás tú? Bienvenido, Julio, aquí, muy contenta de poderte tener aquí en nuestro programa. Julio Menéndez, él es periodista deportivo, seguramente de que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Cuando nos contaba acerca de los temas deportivos que mueven a nuestro país. Julio, cuéntanos, ahora estamos ya camino de pronto a irnos a un mundial, la gente está entusiasmada con este tema. Tú que tienes en tu sapiencia deportiva, Julio, coméntanos, ¿con quién tú crees primero que vamos a ir al repechaje? Porque hay, según entiendo, dos opciones, ¿no? Dos países. Sí, es cierto. A ver, por ahora vamos paso a paso. Lo más inmediato es el partido que vamos a jugar el día lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. Será un partido único. En ese compromiso donde no hay mañana, es hoy para clasificar. Y estamos hablando concretamente que en esa repesca intercontinental podría ser Emiratos Árabes Unidos o Australia, selección a la cual ya enfrentamos en el último campeonato mundial y doblegamos con goles de Andrés Carrillo y Paolo Guerrero, ya eliminados, pero sacamos una victoria al fin y al cabo. Queda claro que si hablamos de nivel, si hablamos de competencia, si hablamos de estatus en cuanto a lo que es la alta competencia, Perú debería llegar, lo digo de forma incondicional, como favorito, pero no favorito por los medios peruanos, favorito por los medios internacionales. Ay, qué bueno. Pero queda claro que son 90 minutos, serán 11 contra 11, habrá una autoridad. Y el mejor se va a la fiesta, se va al Mundial de Qatar. Queda claro que uno está esperanzado en ir al Mundial, porque tenemos lo más importante, tenemos selección, tenemos equipo. Y este 13 de junio, ¿con quién? Todavía no se sabe con quién vamos a jugar, entonces, se va a conocer cuándo. Sí, lo que pasa es que un par de días antes, el día 7, van a definir su clasificación para jugar con Perú, Australia, con Emiratos. A un solo partido. Entonces, el ganador de esa serie va a medirse con Perú. Ya en el último compromiso, en la última distancia, tanto para peruanos como obviamente los rivales que he mencionado. La cosa es compleja, es durísima, pero estamos hablando que uno confía en la lucidez de los jugadores, en la lucidez de Ricardo Gareca y en ese apoyo que ha sido incondicional de la hinchada peruana desde que arrancó este proceso con Gareca hace 7 años. Y coméntame, Julio, yo estaba escuchando el otro día que le preguntaban al profesor Gareca si es que Paolo Guerrero va a ir al Mundial. ¿Tú crees que irá?
En esta ocasión, la idea es contar con Don Paolo. Lo más inmediato para Paolo es que está recuperándose de una lesión, de una intervención. Sí. Yo no sé si el tiempo va a dar para que Paolo pueda encajar en ese momento. De repente el tiempo podría jugar en contra de Paolo Guerrero. La semana pasada Gareca, antes de viajar a Buenos Aires, fue claro. Para mí Guerrero y Farfán son importantes, sí, pero a medida de que puedan jugar, tengan equipo. Farfán está descartado ya. Hace un par de semanas le limpiaron la rodilla por un tema de una lesión crónica, así que Jefferson está ya totalmente descartado. Y a ver qué pasa con Paolo, y a ver si también los tiempos dan para que Carrillo pueda jugar. En el resto del equipo no hay ningún golpeado, no hay ningún jugador lesionado de generación, pero si no está Paolo, está la Padula. El tema es más bien, si la Padula está lesionado, ¿quién va a jugar? Porque no tenemos un 9 a la altura del ítalo peruano. Está Valera con su movilidad, con su rapidez, con sus ganas, lo propio que Ormeño, pero no están a la par, no están a la par de la Padula. Bueno, pero bueno, tiene que ir la Padula. La idea sí o sí, que a la Padula no le pase nada. Sí, tiene que ir sí o sí la Padula, Julio. Sí, claro. Definitivamente. Sí, definitivamente. Así, y a ver, le vamos a preguntar al tarot si es que va a ir Paolo. Vamos a ver si el tarot nos dice. Buena pregunta. Vamos a ver, ¿qué nos dice el tarot? ¿Va a ir Paolo o no va a ir Paolo al Mundial? Aquí está Paolo. Ah, caramba, está presentando algunos problemas, definitivamente. Él quiere ir, sí va a ir, te cuento. Ah, caray. Te cuento de que sí va a ir Paolo, a pesar de todo, ya él está pues acá en... ¿cómo se llama? Complicado, pero dice aquí las cartas, a ver, 7 semanas, ¿cuándo nos vota 7 semanas para que él vaya al Mundial? Eso nos vota más o menos, yo creo que en 7 semanas él iba a estar apto para poder ir. A ver, estamos hablando que en 7 semanas es el partido de esta repesca. Ya, es. Porque el Mundial es en noviembre. En junio, él va a estar en junio apto ya entonces. Bien, o sea, perfecto. O sea que el Paolo va. Sí, Paolo va. Sí. Bien, bien, bien. Ajá, finales comenzamos de mayo. Comenzamos bien la mañana. Comenzamos bien la mañana y ahora lo que hay que ver es con quién vamos a ir. Dios mío, todo el mundo está preocupado. ¿Vamos a jugar con Australia o con Emiratos Árabes, no? Ya. Sí, a ver, vamos, no sé, a ver. A ver, vamos a ver, Dios mío, todo el mundo está ahí conmocionado, nos estamos jugando nuestro pase al Mundial. Bueno, después de 40 años, esta sería la segunda vez seguidamente que iríamos al Mundial, ¿no? El anterior Mundial, qué emoción, que todos fuimos, Dios mío, fue una cosa maravillosa. A ver, ¿con quién vamos a ir? Cuando éramos chiquillos, vimos al Mundial, vimos a Perú en 2 mundiales consecutivos, Argentina 78 y España 82. Así es. A ver, ¿con quién vamos a jugar? No, yo considero que vamos a jugar con los Emiratos Árabes. Sí. Fíjate que ese equipo es dirigido por un DT argentino, Arruabarrena. Con Emiratos Árabes ya hemos enfrentado a este combinado en una Copa Kirin, en un partido en el continente asiático, pero después no hay una gran data, no hay una gran historia. No es un partido inédito, pero queda claro que este equipo, como tú ya lo has adelantado, podría ser el rival de Perú. El rival de Perú. Estaría superando a Australia y, por lo tanto, cara a cara con Perú. El día lunes 13 de junio, 1:00 p.m. en Doha, Qatar. Ay, Dios mío, y ahí los chicos con todo ese calor súper fuerte que hay ahí, tienen que estar bien preparados nuestros muchachos. Ya luego vamos a ver si vamos con Emiratos Árabes. Vamos a ganar. Tenemos que ganar, chicos. Tenemos que ganar, sí o sí. Pero eso lo vamos a desarrollar en otro programa. Y definitivamente Julio nos va a ayudar ese día también. Acá. Julio, cuéntame. Estuve mirando tu carta astral. Te cuento. Me imagino que si has echado un vistazo, si has mirado algo positivo, me vas a contar, ¿no? Sí, no me pongas nervioso, no me pongas inquieto. No te voy a poner inquieto, ya. Julio, definitivamente no.
Yo veo que tú tienes una carta astral muy interesante. Eres un ascendente Virgo, definitivamente. Eres, y la luna, tú la tienes ya ingresando a ¿cómo se llama? A Saturno. Y hace una conjunción, tu luna con Saturno. Está en Capricornio. Eres una persona muy seria. Eres una persona... ¿Te parece? No, de vez en cuando me río. Yo creo que eres un hombre que, ¿cómo se llama? Te ideas muy aterrizadas. Muy aterrizadas, que eres una persona que te gusta todo organizarte, ya, ser muy organizado, definitivamente. Y lo que quiero saber, lo que quiero preguntar es si vas a hacer nuevo programa de televisión. Vamos a ver qué cosa nos dice por acá. Vamos a preguntarle al Tarox, que si tú vas a hacer nuevo programa de televisión, es algo en lo que estás pensando, definitivamente, mucho, Julio, sí. Sí vas a hacer nuevo programa de televisión. Vienes pensando, claro, lo dice, ya a lo mejor ya te hicieron alguna propuesta, algo por el estilo, tú estás muy pendiente. Esto va a tardar un poco, Julio, sin embargo, sale muy positivo y veo que sí vas a hacer nuevo programa, definitivamente. Yo pienso que aquí esto no debe tardar un promedio de más de 3 meses. Ya. Uh-huh. Y es muy porque posible. Ya pronto también estamos ya en cuenta regresiva por esta pantalla. Vamos a contar ya con un programa deportivo. Ya estamos listos con la promoción que va a emitirse en cualquier momento. Pero sí, definitivamente estamos ya a punto de arrancar con una nueva emisión de un programa deportivo. Así que atentos a la programación de Fuego TV. No se van a quemar. No muy pronto, se van a quemar. Y te va a ir muy pronto, bien. Pronto. Te va a ir muy bien, Julio. Gracias. Muy bien. Y ya en esa fecha, cuando estés por acá, voy a tener la oportunidad de que la entrevista sea acá, pues que vengas, que nos visites acá en el SEC. Sí, no hay problema. Yo encantado. Llegamos temprano, y nada, ahí nos saludamos, un café de por medio y estamos atentos a ver a lo que tú me digas. Yo me quedo mute, me quedo callado y simplemente te escucho nada más. Yo te escucho, no te puedo molestar, así que nada, tú dirás cuándo y ahí estamos. Me gusta ser puntual, así que ahí estaremos. Muy bien, yo voy a conversar acá con la gente de producción que están, van a estar felices de tenerte, yo también acá, y aquí te voy a tener en vivo, sentado, y vamos a seguir paso a paso todo lo que venga con este mundial que nos estremece de emoción a todos los peruanos. Claro que sí, todos los peruanos vamos a empujar, somos más de 30 millones de peruanos, vamos a empujar por esta causa, porque creo que en este momento lo que más une a un país a Perú es el fútbol, es la selección, es Gareca, ¿no? Hoy en día un país que está dividido, que está convulsionado, que siento que va por un camino donde uno de repente quisiera impedir, pero nada, yo la verdad que siento que el fútbol une, convierte al país en un verdadero puño apretado, ¿no? Y ahí estaremos, alentando a la querida selección, a la querida blanquirroja, porque queremos estar en el Mundial, ¿no? Queremos estar en el Mundial. Claro. El Mundial es el tono máximo, ¿no? Y la fiesta donde todos quieren estar. Así que es el deseo de Perú de estar en esta cita. Así es, a un solo grito, todos nos unimos con el fútbol y nos trae grandes alegrías acá en nuestro país. Así que apoyar desde acá siempre a la blanquirroja y muy pronto pues Julio va a estar acá también por la señal de Fuego TV con su programa deportivo. Así que a seguir la programación, amigas y amigos. Julio, danos tus redes sociales, por favor, para que te puedan seguir. A ver, estamos en Facebook, estamos como Menéndez Sport, tenemos toda la info de lo que pasa en el día a día. Estamos también en Julio Menéndez S en el Instagram y en el Twitter también como Julio Menéndez. Ahí nos pueden seguir, ahí están los seguidores, ahí hablamos, comentamos, y la pasamos bien con la gente. Y nada, gracias por la invitación. Está pendiente ir ya al canal, ir allá a Fuego TV, aló, y ahí estaremos muy atentos a esa invitación. ¿Te parece? Claro que sí, me parece muy bien, Julio, yo acá gustosa de tenerte, pero cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos adicionales, ¿no? Aparte de que pronto vas a estar acá con nosotros.
Bueno, a ver, yo tengo todas las noches, tengo el bloque deportivo para Piura TV, es un segmento de 10 a 12 minutos que hacemos para este medio piurano. Tenemos programa también todas las mañanas a través de las redes sociales, pronto lo de Fuego TV. Tenemos también una empresa de lanzamientos de Menéndez Sport, así que ahí andando, pero ahorita también estoy un poco abocado a mi hijo que tiene 18 años, que también quiere ser periodista, que ya está haciendo programa en las redes, en televisión y en la radio, y así que nada, por ahora tranquilo, con perfil bajo. A mí siempre me gustó el perfil bajo, a mí siempre me gustó tranquilo, no me gusta hacer bulla, no me gusta gritar, y en mi esquina trabajando, ¿no? Es que es esa luna, pues esa luna en conjunción Saturno te hace ser así, tranquilo, no sé. Sí, la verdad que muy tranquilo, no me gusta molestar a nadie. Exacto, no, eso no me gusta molestar a nadie. Es posición astrológica, el nacimiento, según lo que yo vi acá. Mucho más para contarte, pero ya nos reuniremos y te contaré mucho más. Bueno. Muchísimas gracias, Julio, por estar el día de hoy con nosotros. Te mando un beso fuerte, te mando un beso virtual, así yo que cuídate mucho, que te vaya súper bien. A la gente de Fuego TV, nos veremos muy pronto a todo el equipo, y nada, ha sido un gusto levantarse un lunes temprano por la mañana para escuchar noticias positivas, creo que es saludable. Nada, también. Cuídate mucho, te mando también un beso bien fuerte. Cuídate mucho, Julio, muchas gracias. Y estuvo con nosotros Julio Menéndez, periodista deportivo, hablando acá pues acerca de la selección, Dios mío, de nuestro pase al Mundial. ¿Pasaremos o no pasaremos? Todos estamos así con los nervios, pero el tarot ya indicó que nuestro próximo partido va a ser con Emiratos Árabes. Y va a ser el día 13 de junio, según lo que nos informó Julio. Así que ese día vamos a estar todos muy atentos. Pues bien, amigos, nos vamos a una pausa rapidita y regresamos con lo que resta del horóscopo y con nuestro noticiero astrológico. No se vayan. Quisieron callarla. La censuraron. Pero ahora ella vuelve para seguir contando la verdad a su estilo. Desde este lunes 11 de abril, La Zairita por Fuego TV. Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para este nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Amigas y amigos, y aquí estamos de vuelta nuevamente con ustedes, y vamos a
contestar en principio algunas preguntas de las personas que han enviado sus mensajes en vivo. Recuerden que las líneas de WhatsApp están abiertas para que puedan realizarme su consulta, que acá responderé con todo gusto. Los números de WhatsApp son el 933-422-937, 933-422-937. Aquí estoy esperando sus WhatsApps. Y bueno, me comentaba Michelle, que ella es el 6 del 8 del 98. Ella dice que está interesada en un chico, pero no sabe pues si es que debe de continuar o no con esa persona, porque ella siente que él es muy picaflor. Entonces vamos a preguntarle al tarot si es bueno que Michelle continúe, ¿no? Que le dé la oportunidad a ese chico o mejor pues no. Vamos a preguntar acá qué nos dicen las cartas para Michelle. Ajá. Pues bien, Michelle, lo que me dice aquí el tarot efectivamente es que él es picaflor, es verdad, él es movido. Tú le gustas, él se siente definitivamente bastante atraído, pero veo acá de que hay otra persona en su vida, hay otra persona sin duda alguna, y él todavía está evaluando sus emociones. Probablemente él te ha dicho que de momento no está interesado en una relación de pareja, que él como que, bueno, quiere estar libre como el viento, como dice la canción, libre como el viento, pero tú le agradas y considero de que aún va, él va a estar pendiente aún de ti. Sin embargo, veo complicado el hecho de que él quiera formalizar una situación sentimental, ¿no? Esto tendría todavía para rato, tendría que haber mucha conversación con él y definitivamente analizar qué es lo que tú quieres. Si estás en busca de una relación que no sea muy complicada, pues este no es el chico, Michelle. Después Claudia me dice de que hay un chico de Acuario que le interesa, ¿no? Y ella quiere saber si esta situación va a tener futuro o no. Vamos a ver, Claudia. A ver, estamos respondiendo acá. ¿Qué es si es que este chico de Acuario le conviene a nivel amoroso? Pues bien, lo que yo veo acá, Claudia, es que ese chico de Acuario es muy hermético. Le cuesta mucho expresar sus emociones, Claudia. Como que no habla, no dice. Está sumergido definitivamente en su mundo. Muy probablemente está solo ya desde hace un buen periodo de tiempo, por lo que visualizo acá, Claudia. Le agradas, pero lo veo de que a veces como que también se deprime un poco, Claudia. Considero de que debes primero de manejar el vínculo a nivel de la amistad para poder conocerlo más, saber un poquito más, que entren más en confianza y después analizar si es que esto puede ir hacia un tema romántico. A ver acá, no me llamen, chicas, a ver, no me llamen, es mensaje de WhatsApp. No puedo contestar, amigas y amigos, estoy en el aire, pero definitivamente no puedo contestarles, por favor. A ver, Sara me dice que ella ha nacido, es de Capricornio, quiere saber si va a conseguir pronto trabajo y si su economía va a mejorar. Vamos a ver acá si Sara va a conseguir, ella es de Capricornio, Sara es de Capricornio, quiere saber si pronto conseguirá trabajo y su economía, si su economía mejorará. Ajá, Sara, bueno, Sara, yo considero de que sí vas a conseguir pronto trabajo, definitivamente eres una persona que está preparada. Me dice acá el tarot de que vas a tener muchas reuniones, ¿ok? Se viene esa oportunidad que habías estado esperando para ti a nivel de lo que es la parte de trabajo. Va a ser muy positivo, Sara. Y sí, tu economía va a mejorar. Ponle una velita verde a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es el santo del trabajo. Hay muchas personas que a veces me dicen, caramba, están pasando por esos momentos delicados. ¿Qué hago? Pues le haces una novena a nuestro amigo San Judas Tadeo. Le oras con palabras que salgan de tu corazón pidiéndole que traiga para ti el trabajo, esa oportunidad.
y vas a ver que el santo te escucha. Para ti, Sara, y para cualquier persona que esté pasando por un momento difícil a nivel de trabajo, vas a ver de que las cosas se van a resolver. Vamos a continuar ahora con el horóscopo. Nos quedamos y vamos hacia Sagitario. Sagitario, ¿qué es lo que viene para ti? Ah, no, me dicen que antes del horóscopo, Dios mío, tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro bloque de... Acá tenemos nuestro bloque de nuestro noticiero astrológico, amigas y amigos. Muy bien, amigos y amigos, volvemos con nuestro noticiero astrológico. Pues bien, al parecer la aprobación del señor presidente, del señor Castillo, ha caído hasta el punto de 19, según lo que nos decían las noticias en nuestro país. Adicionalmente a ello, pues el gabinete está también bastante mal. Se ve por ahí de que han dado, escuchaba yo que habían dado tiempo hasta el 21 de abril para que se cambie el gabinete del señor Aníbal Torres, que en esta semana que pasó, pues tuvo comentarios bastante desafortunados, ¿no? Con respecto pues al tema de Hitler, se manifestó, ¿cómo se llama?, la embajada de Alemania, la embajada de Israel. Fue una cosa bastante delicada, en verdad, expresiones muy, 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 muy tristes, en verdad, ¿no?, que han llevado a todo un conflicto, ¿no?, un conflicto, y ahora se están preguntando si es que lo van a sacar, van a cambiar al gabinete, ¿sí o no? ¿Lo van a cambiar al señor Aníbal Torres? ¿Qué es lo que nos dice el tarot, amigas y amigos? ¿Van a cambiar al resto de ministros, como también se piensa, o no? El pueblo ha seguido saliendo, los peruanos hemos seguido saliendo a las calles. El día sábado también hubo una marcha en el Parque San Martín y también en algunas provincias, ¿no? Tipo Trujillo, entiendo también que Arequipa, ¿no? La gente pues ha salido a marchar porque quieren cambios, quieren ver cambios reales en la economía del país, en que el país sea llevado de una mejor manera, ¿no? A nivel económico, a nivel político y qué sé yo, en todos los aspectos. Entonces están en busca de cambios. ¿Qué va a pasar, amigas y amigos? Vamos a ver acá. ¿Van a cambiar al señor Aníbal Torres? ¿Lo sacarán de su puesto de primer ministro? ¿Sí o no? Pues bien, definitivamente me dice esta carta de que el tiempo de este señor, en que él era el que dirigía, el que comandaba el grupo, llegó a su fin. Es muy probable que ya hayan hablado con él al respecto, sí, definitivamente, pero aún no lo han oficializado. Sin embargo, yo considero de que en estos días, en estos próximos días, vamos a tener a una nueva figura, sí, señores, a una nueva figura como jefe, como primer ministro, y al parecer es una persona conocida, de cierto renombre, por lo que se ve acá, la carta del sol, así lo indica. Se va entonces el señor Aníbal Torres del premierato, amigas y amigos, ¿no? Pues bueno, ¿qué más me dicen acá? Pues definitivamente, ¿qué va a pasar con la protesta de los miles de peruanos? Van a ser escuchados. También ha salido una moción en la que invitan al presidente a que renuncie, ¿no? A que él se vaya. ¿Renunciará Castillo al puesto de la presidencia? Bueno, realmente él está pasando por momentos bastante delicados, sin duda alguna. Él no sabe, veo yo acá, qué hacer. Me indica acá las cartas de que no lo veo renunciando, realmente, a él no lo veo renunciando. Veo acá de que él más bien está consolidando asociaciones que puedan definitivamente ayudarlo a manejar mejor su periodo gubernamental. Volverán a darse las marchas en el interior del país por los reclamos económicos, ¿no? Hemos visto una marcha súper fuerte ahí en Huancayo. ¿Volverán a darse las marchas o esto ya se quedó tranquilo? Pues bien,
yo indico acá de que realmente es preciso de que se cumpla lo que se le ha prometido a estas personas, porque veo yo acá de que aún no hay nada al 100% definido, a pesar de que ya pues se ha aprobado, ¿no?, algunos acuerdos en el Congreso. Sin embargo, todavía hay algunas cositas que tienen que definir, pero yo considero que van a lograr resolver esos puntos. Los van a lograr resolver, amigas y amigos. Y bueno, nosotros estamos cercanos, ¿no? Estamos cercanos a la fiesta de Cristo, a la fiesta de Jesús, nuestra Semana Santa. Nosotros somos un país profundamente católico. Y ayer, pues, la gente se volcó hacia las iglesias. Adicionalmente a ello, estamos pasando por una conjunción Júpiter-Neptuno con un Venus ahí en Piscis que activa la parte espiritual. Aparte de que somos un país profundamente espiritual, pues esa conjunción importante acá y en el mundo activa la parte espiritual, amigos. Los cielos, como les he dicho, debido a esta conjunción que se da el 12 de abril, pero ya se deja sentir, nos habla de que debemos de interiorizarnos, mirar hacia adentro, qué queremos como nuestra filosofía de vida, nuestra parte de amor hacia los demás, de la parte de religión, ¿no? Estos son días para orar, son días para encontrarnos con la fe y con el amor hacia nuestro Creador. Recuerden, amigas y amigos, que las líneas de WhatsApp están abiertas para sus preguntas al 933-422-937, 933-422-937, pueden escribir sus preguntas. Ajá, ya me dice María de Trujillo. Ah, caramba. El papá de mi hijo no le está mandando la pensión. He decidido que no lo voy a dejar hablar con él. ¿Le enviará la pensión o no? Ay, vamos a ver, María. Vamos a ver, estos son temas bien delicados, ¿no? Sobre todo cuando las criaturas están en el medio. Vamos a ver, María, si el papá de tu hijo le va a enviar o no la pensión. Bueno, ahora mismo, él ahora está pasando por un periodo de mucha inestabilidad. Yo considero de que a veces es un poquito irresponsable, pero sí le va a mandar la pensión. Considero de que aproximadamente en un promedio de 9 días se va a comunicar para la pensión. A ver, me dice alguien más, no me dice su nombre, pero me dice, buenos días, quiero saber si mi novio y yo terminaremos definitivamente o no. Soy del 8 del 11 del 97 y mi novio es el 28 de agosto del 96. Si va a terminar con el novio definitivamente o no. ¿Va a terminar con el novio definitivamente o no? Vamos a ver acá. No veo de que vayan a terminar definitivamente. Lo que yo veo es de que hay mucha inseguridad dentro del vínculo del noviazgo. Es como quien dice, es mi novio, pero ya no siento que las cosas vayan caminando así. De pronto se va a acabar el noviazgo, qué sé yo. A él no lo veo tan comprometido con la relación momentáneamente, pero considero de que van a volver a hablar del tema y van, considero yo, a recuperar la relación, ¿no? Es importante, veo yo acá, de que pongan los puntos sobre las 10 en esta conversación. ¿Qué esperas tú de esa relación? Díselo, no discutas, conversa con él. Muy bien, me indica, sí, me estaba olvidando. Recuerden, amigas y amigos, que estamos preparando una gira nacional. Así que ya les estaremos contando más al respecto, pero ustedes pueden escribirnos para que nos comenten a dónde quieren que vayamos a visitarlos, a Trujillo, Arequipa, Tacna, donde quieren, ¿no? Chiclayo, a las diferentes ciudades en nuestro país, amigas y amigos. Recuerden, amigas y amigos, que el número para las consultas privadas conmigo, para que yo personalmente te lea el tarot, tu carta astral, es el 992-848247. Estoy haciendo consultas privadas y también consultas virtuales. Recuerden que este número es para agendar tu cita para todo el país y también para el extranjero. Si nos llamas del extranjero, coloca el +51 adelante. Vamos a ver
el signo de Sagitario. ¿Qué le viene a Sagitario? A ver, Sagitario, ¿qué viene para ti en esta semana? ¿Y cuál es tu palabra, Sagitario? ¿Qué debes de trabajar? Tic-tac, el reloj, Sagitario, el reloj. Tienes que... El reloj está pasando, dice. Ajá, ¿en qué está pasando el reloj? A ver, dame más. Ajá, caramba. Ajá, hay cosas que debes de hacer, Sagitario, que de pronto has estado dejando de lado. Pero es aquí y ahora, no puedes seguir postergando más esos planes, esos proyectos que tenías para ti. Es muy probable que temas que tienen que ver con la familia, con responsabilidades, dice que te están estancando, han estado quitándote un poco de tiempo, o definitivamente has dejado de resolver esos temas que tenías pendiente con la familia, Sagitario. No puedes seguir haciéndolo. Recuerda que el reloj te dice, es aquí y ahora, hazlo ya. ¿Ok, Sagitario? Esos proyectos que tienes en mente van a lograr concretarse. Capricornio, ¿qué viene para ti, Capricornio, en estos días? Pues bien, Capricornio, esta es una semana definitivamente importante y es sobre todo una semana con mucha tranquilidad, la paz, el yin y la paz. Y acá me dice que es una semana con mucha tranquilidad en la que vas a estar como que paz y amor. Paz y amor, Capricornio, con mucha armonía, todo vas a poner en orden, lo que hace falta poner en orden, pero las cosas van a estar fluyendo para ti muy bien. Acuario, ¿qué te viene para ti en esta semana, Acuario? Pues bien, Acuario, es importante, Acuario, de que tú... recuerda, Acuario, que tú eres un gran líder definitivamente y lo que tú dices tiene eco en otras personas, pero recuerda siempre, dice, decir la verdad. Hay una verdad, Acuario, ahí con la que tú o tienes que expresarla definitivamente, ¿ok? Sí, tienes que expresar definitivamente esta verdad. Te veo un viaje también, Acuario. Te veo un viaje. ¿Y sabes qué? Hay algunos Acuarios que han estado queriendo cambiar, ya sea de casa, ya sea de cómo están llevando sus temas. Entonces, esta carta de aire, ese cambio, me dice que ese cambio que habías estado esperando se da y se da ya. Y va a ser benéfico. Piscis. Vamos a ver, Piscis. Bueno, Piscis, definitivamente esta es una semana en la que te vas a sentir muy presionado, ¿ok? Muy presionado por tu entorno. Hay un ciclo que se termina para ti, sí, Piscis. Estás en un proceso de cambios sumamente profundos, fuertes, que muy probablemente en principio no vas a saber cómo encaminarlos, cómo resolver esa energía, porque también que vas a estar como quien dice, uy, vinieron los cambios, pero ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? No, no, Piscis, es momento de ponerse en pie e ir por las cosas que vienen para ti. Te dice, hay un dicho que dice, ¿no? Si del cielo te caen limones, tienes que aprender a hacer limonada, Piscis. Eso indica de que tienes que ser más flexible. Viene un cambio, no me parece, pero pues debo de buscar cuál es el mejor punto para poder enfrentar ese cambio, querido amigo pisciano. Ya saben. Y bien, amigas y amigos, ya saben de que si deseas tener una consulta privada conmigo, que yo personalmente te lea el tarot, la carta astral, puedes comunicarte conmigo al 992-84-8247. Recuerda que se están haciendo lecturas privadas y también virtuales para nuestros amigos de provincia y del extranjero. Si me llamas o me escribes el extranjero, pues recuerda poner el +51 adelante. Me comentan acá mis amigos de que ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana. ¡Chao!